Los amigos se valoran en el momento que realmente deben funcionar como amigos. Porque en las buenas todo el mundo está, quiere y dice, ¿verdad, Jota, Maylen? Es correcto. Dicen estar, dicen beber, dicen correr, dicen bailar, dicen comer, dicen ser de usted. Pero en el momento que realmente usted lo necesita, ahí es verdaderamente que la vida te demuestra, le pasa esa factura. Usted, mire, estos son los amigos suyos, tenga, con eso que usted cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque al parecer, así como nosotros podemos entender muchísimas cosas, vemos de que fuera de cámara existía una relación muy bonita, muy armoniosa entre Wanda, la madre de Jenny, la más viral, y la insuperable Indira, mi amiga Indira. Indira. Que en estas imágenes nosotros logramos ver a Indira pues dándole ese espaldarazo, ayudándola, aportándole, recibiéndola, acompañándole en un proceso quirúrgico que son bastante complicados, y que Indira sabe y conoce de esto, y como buena amiga decidió acompañar a la madre de Yailin, que debe dar vergüenza que una gente indiferente vaya primero que tú como hija a ver a tu mamá y saber cómo está tu mamá, JJ Maylen Veneno. O sea, y lo basamos en esto, podemos decir de que en el mundo está lleno de muchas cosas, muchas alimañas y mañas, pero hay personas que sí, aunque la veamos de una manera diferente, tienen ese corazón noble, Maylen Veneno, como la insuperable, que acompaña en este momento a la madre de Yailin, Wanda, que ni Mami King ni Yailin fueron, fue la insuperable. No, Mami King no va a ir porque tú sabes la indiferencia que hay. Ahora bien, Luis, no puedes decir que Yailin no estaba presente en la cirugía de su madre. Ah, ¿dónde? ¿Tú la viste? ¿Ella estaba ahí? Hay una foto que te la voy a mostrar. ¿Que ella estaba ahí con Wanda? Te la voy a mostrar antes de ella entrar a la sala de cirugía. Yailin hay fue fotos decirle, con su mamá. Yailin fue a decirle que te cacho y no iba a pagar la cirugía. Pues bueno, no sé, pero estaba ahí. Busca la foto, búscame la foto. Yo te la voy a buscar. No, búscala ahora. Me parece bien que la insuperable, porque ella es una mujer bastante humilde. Ay, hombre. Pero no todo es color de rosa, porque si tú te pones a ver donde Wanda se hizo la cirugía, la insuperable también ha hecho su promoción. Tú no sabes si fue que la insuperable le hizo la diligencia a doña Wanda, y también ella se está buscando un par de pesos ahí. ¿Y cómo hace par de pesos en qué? ¿Cómo que en qué? ¿Cómo que en qué? Si yo tengo mi coné por ahí en una tienda. Pero la tienda te da la ropa, no te pagan. Pero te dan un por ciento. No, ¿qué por ciento? Claro que sí. Yo tú no me puedes decir que no, porque yo trabajé en tienda. Vale, pero eso es una tiendecita de mala mujer, de poloches y de tenis. Atención, los cirujanos últimamente, si yo consigo 10 mujeres para operarla y para darle su cuidado, a mí me van a sacar un por ciento. Eso se hace aquí. Tengo una tía que se dedica a eso. Pero eso lo hace la gente que tiene hambre, Maile. Que no, que hambre ni hambre. ¿Tú crees que la insuperable tiene hambre y que de coger un por ciento? ¿Pero y qué cuesta una cirugía? Una cirujita de ese luego cuesta son como 3 mil, 4 mil dólares. Ojalá. ¿Qué cuesta una cirugía, una lipo? ¿Tú qué sabes de eso? Sí, aproximadamente. No, 3 mil, ¿verdad? ¿Qué por ciento le van a insuperable? No, 20 mil pesos no es insuperable. Yo te voy a decir algo. Yo particularmente tengo esta opinión. Yo siento que lo que hace la mano izquierda no lo debe saber la derecha. Gracias. A mí me parece que la insuperable simplemente quiere, como está abatida, muy abatida la amiga Indira. No, Indira está bien. No, está abatida, Luis. Indira está bien. Y no de lechosa. Y no de lechosa. No de lechosa. Me gusta, hermana. Está abatida. Entonces, ¿por qué subir estas imágenes? Porque sabemos que sí, estás haciendo un acto de buena fe, sí. Pero ella tiene, porque ellos tienen un complejo de habitaciones o de... Que se está quedando ahí en el Isocrow. Entonces, no tenía por qué expresar lo que la gente supiera, porque quiere darse a conocer. ¿Tú lo ves bien? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento emocional se encuentra Wanda sola, que la sacan de su casa y ella va a dar los respaldos. Y ella también con la intención de que la gente pues vea que Wanda no está sola, como tal vez la pinta. Ahí yo lo veo bien, Leyendo los comentarios de nuestros suscriptores, muchos dicen... Muchos critican a Yailin, pero no sabemos cómo fue Wanda de madre y tal vez el destino está cobrándosela. Entonces, imagínate. Claro. Es así. Si usted no siembra, usted no va a cosechar. Dichosa ella que en un momento estuvo al lado de Yailin. Permiso, por favor. Que estuvo al lado de Yailin. Porque Wanda, lamentablemente, fue mala madre. La dejó abandonada a Yailin y a Mami Kim. Entonces, no sé.
Ahora es porque el momento. Porque Yailin no tiene remordimiento porque la, no, le dijo, te me vas. Claro, claro, entonces, se me vas. Ahora viene Indira a hacer este acto que está muy bien, que sí, estoy seguro bien. Que Dios se lo va a pagar de una u otra forma, pero ¿por qué subir fotos? Ya yo siento que ya lo bien que hiciste ya lo dañaste. Esa es mi percepción. Si fuera tú lo habías subido también. Permiso, ¿puedo hablar? Claro, Lidia, pero esta plataforma es suya. Nosotros somos empleados suyos. A mí me mandan a callar. Ay, no, yo no, Lidia, jamás. No, me mandan a callar. Dije, espérate, está bien. Dale. Ustedes, de verdad, me he quedado con la boca abierta con los dos. Anonadado. Porque ustedes parece como que no tienen madre. O que son huérfanos. Ay, o que ustedes no quieren a su mamá. Sí, yo amo a mi mamá. O que ustedes no aman a su mamá. Pero, déjeme dar mi opinión. Mi mamá es una rastrera. Pero yo, yo le escuché. Dale. Yo le escuché a usted. Dale. ¿No le escuché? ¿Ya? ¿Le interrumpí? Disculpe. Okay. Lo digo porque hay dos cosas en la vida que usted no se la puede depintar. Y es, uno, la muerte. Y dos, de dónde usted viene. De dónde usted sale. Quiénes son, cuáles son sus raíces, cuáles son esas personas que fueron responsables hoy en día de que usted esté respirando. Por ello, por ye. Puede ser un atracador, un delincuente, un cuerazo, una prostituta, la mujer, puede ser lo que sea. Pero sea lo que sea, siempre será la mamá de Yailin. En la buena, en la mala, en donde sea, cuando esté, cuando no esté Anuel, cuando esté Tekashi, cuando sea, va a ser Wanda. Y Wanda, por interés o por no tener el interés por lo que le dé su maldita gana, en los últimos meses, en los últimos tiempos, nosotros hemos visto de que sí, aunque sea por dinero, aunque sea lo que sea, ella ha tenido el interés de estar ahí para esa muchachita, Cataleya, cuando la misma Yailin no ha estado. No es mami quien que está ahí. No es la tía de Cata, por parte de Anuel. No es el abuelo, es su abuela, que ha tratado de inculcarle las cosas positivas a esta niña, a tener una atención, un cuidado, que los niños, ustedes parece que no lo saben, pero no hay una cosa más tediosa que cuidar a un niño a esa edad, porque son niños que no tienen el conocimiento que te da, toma corriente, da corriente, que tú te caes, que te va a caer una vela, te prenden candela, ¿me entiendes? Claro, lo entendemos. Esa vaina. Y yo te digo la verdad, yo siento que con todas sus miserias, y no económicas, miserias mentales, con todas sus miserias, Wanda ha aportado más a Cataleya que la propia Yailin, que le da el dinero. Estamos totalmente de acuerdo. Porque con todo y todo, esa niña, al final, no parece ni hija de Yailin. No. Claro. Porque se parezca a Manuel, sino por el cuidado y por la salud que uno le ve a ella. Ah, que usted dice, ah, mira que está gordita. Sí, pero el estar gordito significa que usted tiene un cuidado, que tiene una persona que está encima de usted. Porque si no, tuviera chupada, flaca. Enferma, con la piel enferma, que los niños son más delicados que el diablo. Tuviera una zaranana, tuviera piojo. ¿Me entiendes? O sea, no sé si tú me entiendes en claro, esa parte ahora. Nosotros te entendemos. Me sorprende a mí que ustedes lo estén hablando de esa manera. Wanda puede ser la desgraciada más grande del mundo. Claro. Wanda pudo ser la que le clavó los clavos a Jesucristo en la cruz. Wow. Pero es la madre de Yailin. Claro. Y el abuelo de Cataleya. Claro, está. ¿Me entiendes? Líder. Y eso que Yailin hizo, eso que Yailin ejecutó, es una manera desleal, porque ese sentimiento de hija a madre, de madre a hija, no existe nada más grande que esa conexión, Jota, porque tú puedes discutir claro. con tu mamá, tú puedes pelear, tú te puedes desgraciar con la mamá tuya. Claro. Es una falta de respeto, sí, pero llega un punto de reconciliación. Líder. En el momento indicado. Le digo una cosa, el cuarto mandamiento de la Biblia que dice, honrarás claro. a tu padre y a tu madre. Yo lo puse en un comentario ahora, ahí. Yo no soy Yailin, la venenosa no es Yailin. Ese cargo de conciencia sí, va a cargar en la conciencia de Yailin. Pero yo no creo que Yailin fuera de que al vaina ese que tú dices, la, se llama la foto. Ya estaba ahí, Luis, la vi. Foto. Un pantalón jean, yo te lo voy a enseñar. ¿Qué? No, hermana, pero aquí Maylen, habla con base. Maylen ve una gente viendo para la base, que vica no, la gente. No es que vica, Luis, porque oíste. Yo no te voy a decir que no. Maylen ve una gente viendo para la base, no, mira, antes de entrar a la sala de cirugía, ya está ahí. Wanda está en el medio con Yailin y los doctores al lado. Ay, hombre, antes de entrar. Que sí, que sí. Ya le da la foto. Pero que no estaba preparada. No estaba preparada. Te la voy a buscar. Pero líder, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted le parece bien que Indira si hizo ese acto maestro, de buena fe? ¿Por qué subirlo, porque, líder? Porque hay cosas a veces, Jota, uno, mira, yo te voy a decir la verdad. Uno hace este tipo de contenido de todo, pero a veces uno, yo me pongo a pensar, si yo me pongo los zapatos de fulano, los fulanitos. Por eso, yo te estoy haciendo la pregunta eso, por eso. Esos momentos son complejos, Jota, son complejos. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que la insuperable esté ahí me dice a mí que Wanda no tiene ni un gato que pueda ir a acompañarle en un proceso.
Es lamentable. ¿Me entiendes? Que Wanda no tiene un perro viralata sin cola. Ahora bien, Luis. Es lamentable. Que vaya con ella a estar ahí. ¿Qué se entiende con esto? De que quizás ni dinero, ni un lugar donde estar, ni una persona que la asista, ni una persona que le pueda... Porque ella pudo conseguir ese intercambio, pero si Jelín la perrió de la casa y le sacó todo y la botó, no tiene dónde estar. Y la única persona que ha sido gente conmigo es Maylen. Yo digo, Maylen, mira... yo nunca te he molestado, está pasando esto y esto y esto. Yo no tengo dónde dormir, Maylen. Bien, no, excelente. Yo necesito que tú me des por lo menos, aunque sea un mueble, aunque sea una silla guano, que tú me des tu casa excelente, para yo dormir hoy. Excelente. Y Maylen me recibe. Es una manera de agradecimiento. Ahora, ¿qué pasa si en este momento de la vida se logra entender o nosotros entendemos de que hay un momento de demostrar de que en la vida, en el universo, no estamos solos? ¿Me entiendes? También, yo lo que valoro esto, yo no veo necesidad de que el Insuperable esté buscando sonido. ¿Cuándo y por qué? El Insuperable no es un artista. Yo lo que no entiendo. No, es un artista y te lo juro, de mis favoritas. Abatito de mis favoritas, pero siento que no es necesario publicar esas imágenes. Hubiese quedado mejor a la expectativa incógnita de que quién fue y que más adelante Wanda diga, yo le agradezco. Ahora, tú me dices a mí que el Insuperable se comunicó con Yailin y le dijo, manita, mira, yo voy a recibir a Wanda y esto, y dale a lo que tú quieras con esa mujer. Es posible, yo estoy seguro que fue así. Porque pues, se va a dar el momento de la paz en algún momento de la claro vida. Que sí, eso también estoy de acuerdo contigo. Yo lo que ¿dónde lo está lo... la foto? No, espérate. No, hermano, usted está quedando como un embustero. No, es que realmente no sé dónde está, pero está la foto. ¿La venenosa o la mentirosa? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo que no entiendo es entonces cómo Wanda, porque se supone que, ok, Mami King, que Yailin son sus hijas, pero también Wanda tiene que tener más familiares. Entonces, ¿por qué Wanda está allá tan abajo sola? ¿No será que ella está cosechando lo que sembró? ¿Por qué tú vas a estar tan sola en la vida? Era muy mala persona. ¿Por qué tú estás tan solo? Dime. Bueno, esa respuesta no te la voy a responder porque no tengo el monopolio, la verdad. Lo que sí te puedo decir es que desde el punto de vista que Luis acaba de manifestarlo, es triste y es lamentable que una mujer que haya tenido dos hijas que tienen las formas de generar, que tienen recursos actualmente, porque tienen como que colocar una persona que esté bien con Wanda, que le esté cuidando, y Wanda está a la deriva pidiéndole favores a otra persona. Eso es lamentable. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse. ¿Usted qué cree? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo de una manera buena. Nadie pues que sea tan miserable en la vida pues está expuesto a terminar de una manera tan catastrófica. Yo realmente le tengo mucha pena a aquellas personas que se mantienen lejos de sus hijos, se mantienen lejos de su familia por un problema, por dinero, por mierda de la vida, y ha quedado demostrado que mucha gente dura años y años, décadas y décadas, JJ, y al final de la jornada quienes terminan cuidando, ayudando y cooperando con esas personas que en un momento vivieron un momento de crisis son los seres queridos que duraron décadas sin verlo. Sí, es así, la familia. ¿Entiendes? Al final de la jornada es su familia. Son los que tienen que velar y esa es la responsabilidad social que nosotros tenemos. Por más perro viralata, por más ratón entonces, que sea una persona. Vamos a aprovechar este tiempo, líder, y usted mismo, hágale un llamado a Yailin. Yailin, un llamado, desaparécete. Líder, usted. Desaparécete. Primero, estamos hartos de tanta vagondería tuya. Y segundo, para usted volver a considerar de que la gente pues la acepte, la quiera, que ahora se quiere vender como la buena madre y la más defensora del pueblo, usted tiene que desaparecerse, Yailin, quitarse toda esta mierda. De verdad. Qué interesante. Tomarse un descanso, aparecer un día de esto, 2 meses, 3 meses, aparece un culto por ahí de los rabacucos, pidiéndole a Dios. Wow. No, que se vaya, que se retire. Ese es mi llamado. Bueno, señores, este es el canal de Luis Show. Ahorita viene el juez y la manda a trancar para allá. Seguimos acá. Este es el canal de Luis Show. Meta mano.